the wing and two at the back of the aircraft. It is important that you locate the nearest one to your seat. Keep in mind that it may be behind you. Buenos días, nos encontramos aquí en ¿dónde nos encontramos ahora? En Cabo. Venimos a Cabo San Lucas. Vamos a hacer ahora un video más o menos diferente. Ahora me acompaña Sandra. Hola, Sandra. Hola. Nos vamos a conocer aquí alrededor. Nos invitaron a Cabo San Lucas. Las playas están muy bonitas, el color del agua. Entonces acompáñanos. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like y acompáñanos por esta aventura. ¡Vámonos! Venimos al restaurante que se llama Marcos Lalos, está bien bueno, ya nos llegó el desayuno. Sandra se pidió, ¿qué te pediste? Unos chilaquiles. Y luego miren, venimos con el compañero de trabajo, se llama Juan, ahí está, miren. Hola, Juan. Hola. ¿Y su esposa? Hola. Que también nos pedimos unos chilaquiles. Así que provecho si están comiendo. Miren, venimos ya caminando aquí por la calle de la Marina. Y acá adelante está todos los barcos y todo eso. Está todo bien céntrico, nos tocó un hotel que estaba aquí cerquita. Y aunque sean los hoteles más donde esto es afuera de la zona hotelera, entonces todo está bien cerquita, bien céntrico. Y ya aquí la Marina acá está bien cerquita. Miren, así de bonito se ve aquí. Aquí es como el malecón, se le podría decir. Esta calle tiene muchos puestos, muchos restaurantes. Sí, nada más que no nos trajimos la ropa para la playa, nada más venimos en chores, porque fuimos a comer al restaurante donde les dijimos. Ahorita el hotel aquí nos queda como a 10 minutos, vamos a ir a agarrar la ropa para meternos al agua. Y el agua está bien buena, no está ni fría, está a una temperatura normal. Decían que iba a llover, una tormenta, pero no, todo está bien tranquilo. Miren ese crucero que está allá, qué bonito se ve. Ahora vamos a ir allá, miren. Hay barras ahí, todo. Ahí puedes tomarte unas cervezas, hay unas bebidas. Paramos a comer algo ahí, a tomar unas cervecitas. Nada más que ya me dejaron. Espérenme, que había mirado un... ¿Cómo se llama? Un dream catcher, un atrapasueño. Con este los sueños no se te van a ir. También parece que mañana va a ser la fiesta de San Lucas. Y ya están preparándose para celebrar al santo San Lucas. Están poniendo ahí cordeles y papel picado y todo eso. ¿Y qué van a festejar mañana? San Lucas. Desde hoy empezaron las fiestas, ¿eh? Venimos atrasados. San Lucas, acuérdense que hay Cabo San Lucas y San José del Cabo. Aquí es San Lucas. Miren, lo trajimos aquí a este muchacho que nos ayudó con las cervezas. El chacho. Le dijimos, pues ahí nos ayudas con las cervezas, ¿o qué? Ahí estamos un taco. Estamos un taco. Aquí está la playa del chileno, como les decía. La entrada es por aquel lado. Por este lado. Entra, nosotros lo que hicimos, fuimos a la tienda. Agarramos algo de tomar. Algo de comer y nos venimos aquí. Tienes que traer tú lo que necesite, ya sea pues, algo de tomar, algo de comer. Miren, aquí están los carritos de la Walmart, tienen wifi gratis, miren. Aquí no necesita nada, aquí nomás se suben hasta el carrito y de ahí todo gratis. ¡Vámonos! Aquí está, miren, está el emblema de Cabo San Lucas, ahí está el arco.
barco, ahí está. Vamos, Alitas. Aquí en las hermosas playas de México, miren nomás. Visiten México, chavos, visiten México, visiten Cabo, ahí está. Esa que está ahí es la playa del amor, porque las olas están bien calmadas, y del otro lado, la playa del divorcio, porque así están las olas como acá, miren. Acá la playa del amor. Ya regresamos acá del barco, del tour que hicimos. Nos llevaron a ver el arco, el emblema de Cabo San Lucas. Mi recomendación sería que a lo mejor esté mejor agarrar unas lanchitas de las chicas. Parece que cobran como 120 pesos por persona. Y ellos te llevan, te dejan ahí el tiempo que tú quieras y a rato van y te recogen. También son seguras, traen salvavidas y todo igual, el mismo equipo. Acá con el otro barco sí está más grande, te dan barra libre, buffet y todo, pero no... Te están el tiempo, lo te tienen bien limitado. Cuando quieran venir aquí a Cabo San Lucas o San José del Cabo, si no miraste el video, el anterior, ve a ver el otro video de San José del Cabo, también hicimos un video cortito. No olvides suscribirte al canal, dale like y compartirlo. Así que nos vemos para la próxima, ¡vámonos!